Salomé. Salomé. Si tú quisieras, le darías a mi alma con tu amor la fe que ya perdí. Me haces falta, me haces falta, le haces falta a mi corazón. Y te pido que vuelvas, que me perdones. Te juro, ya no te haré sufrir. Fernanda, no podemos perder más tiempo. Es mi hijo quien está muriendo en ese quirófano. Quiero ayudarlo, Fernanda. Déjame devolverle la vida. ¿Te beso? No te beso. Sí, sí te beso. ¿Te vas de aquí o hablo con mi padre? Pues mucho mejor. Que de una vez se entera de lo que sentimos el uno por el otro. Mira, lo único que puedo sentir por ti es asco. Ay, no me hables así. Es la verdad. Ya. ¡Mauro! ¡Pero Mauro! ¡Vete! Pero, ¡vete! ¡Vete! ¡Vete, vete, por favor! Perdóname, Dios. Perdóname por sentir esto por la esposa de mi papá. Vamos, Julio. Vamos para que le dones sangre a tu hijo. Ven. Sí. Doctor. Un momento. Yo no sé si usted es el padre de José Miguel, don Julio. Pero lo que sí sé es que yo tengo el mismo tipo de sangre. AB negativo. ¿Qué? Y es el mismo tipo de sangre del padre de José Miguel. Eso se lo juro, se lo juro. Entonces, ¿eso quiere decir? Bueno, quiere decir que, pues, en vez de un donante, tenemos dos. No, no, no. Ese hijo es mío, yo lo sé, y no quiero ningún otro donante. Quiero que toda la sangre me la saquen a mí. Pues yo también quiero colaborar. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Julio, lo siento, pero no puedo complacerte. El estado del joven es muy delicado. Y si tenemos dos donantes, es mejor para él. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le pasa, mi chiquistrix? ¿Por qué traes esa carita tan enojada? ¡Déjame en paz! ¿Qué pasó? ¡Que estoy harta de los desplantes de tus hijos! Fue a preguntarle a Mauro si quería comer, porque me preocupo por él como una madre. Y lo único que hizo fue echarme de su recámara. ¡Me sacó, Roberto! ¡Me sacó empujones! ¡Y no es justo! ¡Porque lo único que quiero es ser amable con él! Mauro me va a escuchar. ¡Me va a escuchar! Soy el padre, Hipólito. Estoy seguro que José Miguel es mi hijo. Yo solo sé que es el hijo de Fernanda, que necesita ayuda. Y qué mejor orgullo para mí que poder colaborar para salvarle la vida. Igual lo haría por cualquiera de sus hijos. Pero es que José Miguel... Es hijo de ella. Y ahora llevará en su cuerpo la sangre de nosotros dos, don Julio. La sangre de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué mi mundo se me viene encima? Debí de haber sido más dura con mis hijos y quedarnos en Ciudad Juárez. No, Fernanda. Ninguna mentira es eterna. No hay mentiras. Los tres son mis hijos, Kiki. Pues sí.
Los dos de ellos son de Hipólito y uno de don Julio. Lo más hermoso es que ahora están los dos dándole sangre a uno de los muchachos. ¿Al hijo de quién, Fernanda? ¿Al de Julio? ¿O a uno de mis sobrinos? No aguanto más. Siento que me voy a volver loca. Pues antes de tener que encerrarte en un manicomio, vas a tener que decirme quién es mi nieto, Salomé. ¿Cuál de los tres hijos que tienes es el que me pertenece? Bueno, pues ya vámonos, hermano. Vamos a llevar el jugo a mamá para que se tome los calmantes que le dio la enfermera. Sí, pues vámonos. No hay que dejarla sola más tiempo, vamos. José Julián. Venimos a ver a José Miguel. Ya nos enteramos de todo lo que pasó y venimos a transmitirle nuestra mejor energía. Gracias. Y por eso todos sus compañeros estamos con él. Solo que los demás se fueron a su casa a cambiar, pero ya vienen para acá. ¿Dónde están los padres del joven? Ahora más que nunca necesitan de mucho consuelo. ¿Qué hace esa mujer aquí, eh? No sé, creo que es amiga de tu papá. Oye, mi papá también está aquí. Un momento, ¿no? Espérenme. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a Fernanda. Su hijo está muy mal y ahora más que nunca necesita de mi apoyo. Como sabes, Fernanda es la mujer de la cual me he enamorado. Por lo visto, te enamoras de todo el mundo, ¿verdad, papá? Aldo, por favor. Estás enamorado de ella, ¿verdad? Así como lo estás. Mira, de... cállate, ¿quieres? No hagamos un escándalo aquí en este hospital. Por favor, te mides y te callas. ¿Por qué entras a mi cuarto sin siquiera tocar la puerta? Mira, no estoy aquí para darte ninguna clase de cortesía. Estoy aquí para exigirte que respetes a Irma. Irma es mi esposa y tienes que respetarla. Pues comienza por decirle que se respete ella misma. ¿Qué tiene de malo que te haya ofrecido comer? ¿Eso te dijo? Sí, eso me dijo, ¿eh? Y le creo. Tanto creo como tú que Diana están todo el tiempo nada más odiándola. ¡Eso es mentira, papá! ¡Eso es mentira! Es la verdad. Irma no tiene la culpa de que su madre haya muerto. Y yo tengo derecho de rehacer mi vida. Sí, pero no con una cualquiera como ella. ¡No le digas una cualquiera! ¿Qué? ¿Me vas a golpear solo por decir la verdad? Si tocas a Diana, me tendrás que golpear a mí. ¿Me entiendes, papá? No quiero que haya violencia en esta familia. Pero es que ustedes, ustedes... No, no somos nosotros, papá. Eres tú, papá. Tú que no te das cuenta la clase de mujer con la que te casaste. Soy tu padre y me respetas. Los dos me respetan, ¿está bien? Igual que todos los maridos engañados. ¡Es el último en darse cuenta! Bueno, ¿y ahora qué fue lo que pasó? Nada, no pasó nada. Por favor, déjame solo, Diana. Déjame solo, ¿sí? Ya le dije que usted no tiene nieto, señora. Mis tres hijos son míos. Y es mejor que se olvide que existen. Eso es imposible. Porque quieras o no, tendrás que devolvérmelo. No creo que este sea el mejor momento para discutir, Lucrecia. Mejor hablamos por las buenas con Fernanda. Fernanda, te lo suplico. Cuando todo esto termine, debemos hablar. Perdóname, Bernardo, pero esto nunca va a terminar. A mis hijos intentaron matarlos. Y no me sorprendería nada que usted es la que esté detrás de todo esto. ¿Cómo te atreves a llamarme asesina? Quiero que no se vuelva a acercar a mis hijos, señora. Porque estoy dispuesta a defenderlos con garras y dientes. Así es que le prohíbo que se vuelva a parar por aquí. Le prohíbo que vuelva a verlos. Yo estoy dispuesta a irnos de aquí, Lucrecia. No me voy. Sin saber cuál es el hijo de Julio. Nos vamos ahora. Y punto. Vamos. La operación es difícil. La bala está alojada justo a un lado del corazón. Afortunadamente ya tenemos sangre para su cuerpo. No podemos perder tiempo, Mendoza. Vamos a proceder. La vida de este joven ya no depende de nosotros, sino de Dios. Solo de él. Esto no se queda así, Arturo. Esa condenada mujer me prohibió entrar a la clínica. A mí, a Lucrecia Montesino. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. ¿Ahora te vas a poner de su parte? ¿Entiende que uno de sus hijos está entre la vida y la muerte? Ese hijo
puede ser mi nieto. Pero este no es el momento de hablar de eso. Por supuesto que este es el momento, porque si ese muchacho es mi nieto, yo quiero estar con él. Ese es mi derecho. Ese derecho lo perdiste cuando trataste a Fernanda como una cualquiera. Hace 20 años, cuando desapareció de nuestras vidas. Hice lo correcto en ese entonces y lo sigo haciendo. No es justo que Dios me castigue de este modo. No es justo. Con el perdón de la señora, pero su peor castigo aún no llega. ¿Qué quieres decir? Que quizá usted se muera antes de saber quién es ese nieto que tanto anhela. La cena está servida. Hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance, Mendoza. Ahora viene la parte más dura para todos. La espera. La larga espera. Afortunadamente, el joven es fuerte.